Que son los que nos suplen el arroz a nosotros. Nosotros vendíamos el saco de arroz hace 12 meses entre 2.800 y $2.900 el saco de 125 libras. Hoy día lo estamos vendiendo entre 3.900 y $4.100. Eso implica que le estamos vendiendo la libra, el arroz selecto, a $33.60 a los dueños colmados para que lo vendan a $40. Muchos lo venden quizás por desconocimiento de sacar por ciento, porque un 20% da $40, lo están vendiendo hasta $45. Pero el precio del arroz debe de ser el arroz en saco de 125 libras, el que se le echan 2, 3, 4, media libra a $40 la libra, lo que significa un incremento entre un 32 y un 34%. Decir, hablar de un 60% es alarmar al consumidor en la República Dominicana, porque todo el mundo va a pensar que el arroz va a seguir subiendo y todo el mundo se pone nervioso, y el que compraba un saco de 50 libras después va a querer comprar dos sacos de 50 libras y tres sacos. Entonces la existencia que hay en estos momentos entre el arroz que está en los almacenes de los dueños de factoría y el arroz que está en proceso, son alrededor de 5.5 millones de quintales de arroz, y el consumo mensual de arroz en República Dominicana es 1.1 millones de quintales, por lo cual hay arroz en existencia para los próximos 5 meses. De ser necesarias las importaciones, que es bueno que se sepa, que hacía años que no se autorizaba importaciones de arroz, porque siempre tenemos una existencia entre de 10 millones de quintales de arroz, pero este año a los molineros le entregaron en enero y febrero, que lo trajeron en marzo, 1.500.000 quintales de arroz importado. Entonces, si se va a importar arroz, que sea planificado y que el sector comercio pueda participar mayoritariamente en estas importaciones. Porque cuando se compra el arroz con 4% de grano partido en Estados Unidos, lo traen, lo reprocesan en los molinos, y el arroz sale entonces con un 15 y con un 20% de grano partido, y el comercio lo vendería con la misma calidad que lo compra y a precios asequibles para la población.